La Secretaría de Tránsito de Pasto continúa apoyando las labores de investigación para esclarecer el accidente que dejó como saldo dos personas fallecidas en la avenida Panamericana Sur. A fin de avanzar en la investigación que permita esclarecer el accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves en el sector de la avenida Panamericana, la Secretaría de Tránsito apoya las labores que adelantan las autoridades competentes. La Administración Municipal, nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Como quiera que sea, es una situación que nos preocupa. La tarea principal de la Secretaría de Tránsito es proteger y salvaguardar la vida de nuestros habitantes y quienes transitan por el territorio del municipio de Pasto. En ese contexto, pues la Secretaría de Tránsito se atiende a los procesos investigativos contemplados en las normas, en este caso a través de las unidades de Policía Judicial de Tránsito, quienes atendieron el siniestro, pues hacen la respectiva levantamiento de la información, la cual debe ser trasladada a la Fiscalía General de la Nación, quien es la autoridad competente para, en últimas, determinar realmente qué fue lo que sucedió en el sector. El secretario de Tránsito y Transporte, Javier Recalde, explicó que si bien vehículos como el tractocamión inmerso en el accidente hacen tránsito por la ciudad, pueden circular por la vía Panamericana, que es de carácter nacional. La Secretaría de Tránsito realiza de manera permanente operativos de control. Como quiera que sea, sabemos que este corredor de la avenida Panamericana es un paso nacional. Igualmente está considerado también como una arteria de tránsito principal en la ciudad de Pasto, y de alguna otra forma se puede transitar este tipo de vehículos previa autorización de la Subsecretaría de Movilidad dentro de los horarios establecidos y que esté por fuera del anillo de restricción vehicular. Vuelvo y repito, en ese sentido la Secretaría de Tránsito no solo ahora sino siempre ha venido realizando este tipo de operativos. Tendremos que igualmente entrar a revisar este tema con Policía de Tránsito y Transporte, como quiera que sea el tránsito se genera, sea por la entrada sur o por la entrada norte hacia nuestra ciudad, y que vienen desde los corredores cuando hacen tránsito por nuestra ciudad. Además, enfatizó en que los vehículos de carga pesada que se desplacen desde la Panamericana Norte hacia la sur y viceversa, y que no efectúen ninguna actividad de carga y descarga dentro de la ciudad, obligatoriamente tienen que tomar la vía perimetral. Superintendencia de Transporte, es que los vehículos que vayan simplemente en tránsito no pueden entrar a la ciudad, es decir, un vehículo que venga de la ciudad de Cali y vaya para la ciudad de Ipiales no puede entrar a la ciudad absolutamente a nada, y en el caso que se determine que un vehículo de carga necesite hacer algún proceso de carga y descarga, lo puede hacer en la ciudad previo permiso, vuelvo y repito, a través de la Subsecretaría de Movilidad. Son decretos que vienen vigentes desde el año 2018-2019 y se deben atender a esos requerimientos. Por último, el secretario de Tránsito dio a conocer que los 5 lesionados están fuera de peligro. Las personas lesionadas, ya hay un dictamen médico, están fuera de todo peligro, incluso están ya al parecer en sus residencias, seguir con las recomendaciones obviamente de la seguridad vial. Este tipo de situaciones nos preocupan sobremanera, es más el impacto que ha generado, pero cualquier accidente, por pequeño que sea, si sea un lesionado, un peatón, un ciclista, un conductor o un usuario de transporte público, nos preocupa sobremanera, mucho más cuando se presenta algún occiso. La estadística de la Secretaría de Tránsito viene bajando mes a mes, y esa realmente es la tarea que nosotros estamos enfocados. Recordarle a la ciudadanía que la mayor accidentalidad del municipio de Pasto se presenta en vehículos tipo motocicleta. Es por eso que nosotros hacemos trabajos importantes con este sector de usuarios de la movilidad.